Con mucho gusto les informamos que la semana anterior hubo varias instituciones educativas de educación superior, así como algunos colegios que participamos en la Semana de la Creatividad e Innovación. Y este esfuerzo de las instituciones y organizaciones dio para que Bucaramanga quedara como la ciudad más creativa e innovadora del mundo. Un reconocimiento que hace el International World Cup of Ideas and Innovation, en el cual quedamos seleccionados como ciudad, como una de las más creativas. Es un gusto haber participado en este evento y esperamos continuar con este esfuerzo con todas las actividades que hacemos desde nuestro colegio. Siguiendo con esta semana de la innovación y la creatividad, tenemos en esta semana nuestro Congreso de Líderes Estudiantiles, el cual va a traer excelentes conferencistas, así como ya tenemos confirmada la presencia de cerca de 35 colegios de diferentes partes del país. Va a ser un evento realmente muy especial y de seguro nuestros estudiantes lo van a disfrutar el jueves y viernes de esta semana. Las conferencias van a ser excelentes y además todos nuestros líderes estudiantiles, así como los estudiantes de otros colegios, estarán presentes para esta oportunidad. En la semana anterior tuvimos nuestra feria de universidades para orientar a nuestros estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo a que empiecen a pensar en sus estudios de educación superior. Fue así que desarrollamos una feria en alianza con la Universidad de los Andes el día jueves en el Hotel de San Juan de Girón y el viernes aquí en el colegio. Vinieron universidades de todas partes del país, así como universidades locales e internacionales. Fue un momento muy especial para nuestros estudiantes. La semana pasada también estuvimos en el evento Escudos del Alma, esta feria que reúne diferentes conferencistas orientados a hablar con los papás de diferentes temas para criar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos de la mejor manera. Fue realmente exitoso. Hubo la presencia de más o menos unas 500 personas que intermitentemente iban llenando el auditorio. Quisiera agradecer de manera muy especial a nuestro grupo Fortalecer, quien estuvo a cargo de tener un stand de nuestro colegio y tener un stand de este grupo y de cómo estamos promoviendo los valores adentro de nuestra institución. La semana pasada también tuvimos la celebración del Día del Niño para nuestros estudiantes de Little Cambridge y de Elementary School en las dos sedes que tenemos del colegio. Fue un momento muy especial, pero oigamos a los niños hablar de cómo fue su experiencia. Mi nombre es Mateo Fernández, a mí me gusta el Día del Niño. Yo fui a la pista jabonosa y yo corrí y me deslizaba. Y después me gustan los títeres. El Consejo de Padres, que se reúne cada 45 días con las directivas del colegio, ha estado funcionando de manera muy activa. Tuvimos una reunión la semana pasada en donde pudimos revisar de una manera muy detallada todos nuestros resultados en las pruebas SABER de tercero, quinto, noveno, así como también pudimos mirar todos los resultados académicos de los estudiantes en el segundo periodo académico de cara a la finalización del año. Quiero agradecer a todas las familias y a todos los padres que asisten a este consejo, que realmente sus aportes, sus ideas y ayuda es fundamental. En la semana anterior, el Colegio Panamericano hizo un importante curso de deletreo para diferentes estudiantes en nuestra área metropolitana. Y fue muy emocionante ver a nuestros estudiantes ganar en este concurso que ofreció nuestro colegio amigo. Y pues tenemos algunas de las niñas que ganaron para que cuenten de su experiencia. Paula Andrea Duque Vargas, ¿de qué curso eres? Tercero B. Paula Andrea, cuéntanos un poco del concurso en el que participaste. Pues el concurso principalmente, o sea, sacaban 3 estudiantes de cada tercero. Y esos 9 estudiantes competían y de ahí sacaban un representante de tercer grado. Ese pues así hacían con cuarto y quinto también. Y ese representante iba a otro colegio a competir y el que ganara le daban el trofeo y era de deletreo. Nuestra estudiante Camila Rojas, en el campo deportivo, específicamente en el golf,
tuvo una participación brillante en las clasificaciones al Mundial de Golf que se celebrará en San Diego, California, en las vacaciones que vamos a tener de mitad de año. Realmente quiero felicitar a Camila, a toda su familia por su excelente actuación. Va a estar presente en este mundial representando al país. Le deseamos toda la suerte. También debo mencionar a otro gran deportista que tenemos, José Raúl Niño. Él está en nuestro Little Cambridge. José Raúl tuvo el primer puesto como jinete en la Feria Equina que hubo en Sefer. Mil felicitaciones para él y para toda su familia. Por último, quiero decir, frente a todos estos temas deportivos, que como colegio los apoyamos, realmente estamos admirados de la cantidad de deportistas que tenemos que practican diferentes disciplinas en el colegio, así como fuera de él. Es muy importante este aspecto y lo valoramos muchísimo de todos nuestros estudiantes. Para terminar, quisiera invitarlos de nuevo a que recojan sus boletas para el evento que tenemos de Andrés López este viernes a las 6 de la tarde. Las boletas podrán ser reclamadas en la sede de Cañaveral, en la oficina de Beyond de Clases que queda al lado del Salón Rey Rey, y pueden ser reclamadas también en nuestra sede de cabecera en la recepción del colegio. Espero que lo disfruten muchísimo y nos vemos el viernes. Cambridge.